Bueno, la pelota está por el costado derecho del campo de juego. Va parando y dominando, ¿eh? Ahí va, llevándose el balón, tiro al arco. ¡Gol de Liverpool, Ramírez! ¡Pero qué bombazo bárbaro! Le quedó volando la pelota. Es que Liverpool no había ni cruzado la mitad de la cancha para ver qué había del otro lado de la península. Y en el área la agarró Ramírez y le pegó un bombazo bárbaro de pierna diestra al ángulo superior zurdo de Thiago Cardoso, que si ponía la mano se la llevaba. Y la pelota quedó explotando en la red. Buena jugada inteligente tras buena definición de Ramírez merodeando el área. A los 5 minutos pone la apertura en el marcador. Gana Liverpool 1-0. Apareció el goleador del campeonato anterior, el goleador negriazul. Le quedó la pelota en el área, acomodó para la pierna hábil, la colgó del ángulo, gana el negriazul 1-0. Romero con la pelota, devuelve el negriazul. Atención prestadores de salud, pacientes y acompañantes, hay sobretúnicas impermeables de 40 gramos en Galiot.uy, de gran protección, 1.20 por 1.40. No se pierdan las últimas unidades, Galiot. Sociedad Anónima cuenta con Rupe. En 30 de juego de la primera parte está ganando Liverpool 1-0 con gol de Ramírez. Bajo el costo de DGI, si tu empresa es literal, podés pagar menos de DGI en ingresar. ¡Ay! Se mete al área, peligro, me gusta, está... Liverpool Martínez, pero totalmente la jugada, la arquitectura de la jugada del intelecto del Nacho Ramírez. La pelota viene al área, gira sobre su propio eje y cruza hacia adentro para que Federico Martínez en pique profundo en un contragolpe fulminante coloque la pelota en el trampero y deje sin asunto a Thiago Cardoso. 31 minutos de juego de este primer tiempo, la total pericia, inteligencia, visión del futbolista Ramírez le da el gol para Martínez. Gana Liverpool 2-0. Hace un instante Daniel lo decía, cambiaron los roles. Chacón a la derecha, Martínez a la izquierda. Pero el que está intratable es el Colo Ramírez. Hizo todo bien, lo habilitó a Martínez. Marca el segundo. Gana el negriazul 2-0. Pelota que va quedando en la mitad de la cancha, corta, y saca Tealde con un viaje bárbaro. Era Hugo Sousa, debo decir. Era el pelado Sousa que salió con un viaje bárbaro. Dareny Portland, le tiró el cepillazo al hombre de Liverpool. Está malhumorado, Deportivo no le está encontrando la vuelta. Viene la pelota para Ramírez, peligro, ganchó, tiró, 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 tiró. Gol, 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 gol de Liverpool, Ramírez. Pero dejate de embromar, 33 minutos de juego de este primer tiempo. Hay que dársela a Ramírez, giró, no lo pueden contener. Se lo lleva puesto en el giro, una potencia realmente de destaque. Y a los 33 minutos lo ajusticia. Otra vez Ramírez, pero qué insoportable está el Colorado. Gana Liverpool 3-0. El Colo Ramírez dijo, el año pasado, el campeonato pasado, me lo perdí por un gol. Bueno, este año no perdono, se la dan y la manda a guardar. A la pelota hace volar los teros en Maldonado. Recoge corte y domina Hernán Toledo, el argentino por punta derecha. No la acompañan, entrega la pelota, roba Liverpool, saca el balón. La va parando Chacón, encajó una diagonal, deja dos por el camino mirando la luna, atropella a Chacón, mirá qué buena jugada, dejó el tendal, engancha hacia adentro, busca compañía, lo encontró Federico Pereira por el costado derecho, pica por la derecha Martínez, viene para él, ojo, en el área está Ramírez, ojo, se queda con la pelota, viene para Federico, tiró al arco, rebotó, oh, y va cortando cuando hay penal, penal de Hugo Sousa, tras tiro de Federico Pereira, tras cuernos palo. Penal para Liverpool. Viene el árbitro. Allí se tira a barrer y la para con el brazo. El futbolista le pega en el brazo cuando se tira al piso. Bien cobrado el penal. Está intratable Liverpool arriba. Armá el seguro de tu auto como querés y pagá lo que querés. Entrá a miauto.sbi.uy. Contratá desde donde estés. SBI Seguros. Avanza seguro. Señoras y señores, a los 44 minutos de juego de este primer tiempo en Liverpool. Desde los 11 pasos tiene la chance Ramírez de llevarse la pelota para el Botija en el primer partido de temporada 2021, torneo apertura para el negro de la cuchilla. 44 minutos, toma carrera,
Ramírez y lo mira el golero como diciendo, ahí va a tomar carrera Ramírez. Abre los brazos como para volar Thiago Cardozo. Toma carrera Ramírez. Aguanta la respiración, corre para un lado y para otro Burgos, parece que estuviese hormiga. Vamos a pegarle a la pelota Ramírez, pierna derecha, tomó carrera, tiró. Gol de Liverpool Ramírez. Y pone el cuarto para el Negri Azul. A los 44 minutos de juego de este primer tiempo, el tercero de su cosecha, capaz que es prematuro. Pero si fuese una caja registradora sería plin, caja. Y los tres puntos para Liverpool. Especial Ramírez. Remata el penal, pero Liverpool está intratable de mitad de cancha hacia adelante. Los tres de arriba, el Colo Ramírez, en un tiempo, tres goles. Está ganando por 4-0 el Negri Azul. Se lleva la pelota el Colo. Quiere ser el goleador del campeonato. La, 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 la. Ahí retienen la pelota al borde de la empanada. ¿Vio dónde marca el gusto? Si tiene dos marquitas ahí, creo que es de jamón y queso. Donde marca la empanada de gusto, ahí le tiene la chance Deportivo Maldonado de prenderle cartucho al arco frontal. Lindo tiro, trodo tras la pelota y alguno que se acomoda a la barrera. 5 o 6 hombres en la barrera, va a colocar el santeño Sebastián Lentinelli. Hay varios hombres en la barrera, tras la pelota está Federico Ramos. Tras la pelota está también Rafael Acosta. Tras la pelota también está Facundo Batista, pero hay que ser claro que le puede pegar uno solo. Acomodan el balón, Puede ser la zurda de Federico Ramos, el hombre de Piriápolis, o Facundo Batista. Ahí puede ser la zurda de uno, la diestra de otro. Varios hombres en la barrera, atento a Lentinelli, va a estar pitando el árbitro. 28 minutos del segundo tiempo. Agachadito está Jorge Burgos, parece Comgetán. Agachadito Burgos. Tomó carrera Batista, le va a pegar él, vino al arco. ¡Golazo! De Deportivo Maldonado, Facundo Batista. Pero terrible bombazo. A los 28 minutos de juego del segundo tiempo, le prendió fuego el arco a Lentinelli, ni el golero suplente, ni palma el presidente, tapa esa pelota. Terrible bombazo de Batista. Descuenta Deportivo Maldonado. Se puso 4-1. Otro de los goleadores del campeonato anterior, que se habló de Nacional, que se habló de Peñarol, pero que quedó en Deportivo Maldonado. Marca el tanto, el descuento para el Depor, el gol de tiro libre, bien por Batista. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 en la barrera. Muy tapado el palo zurdo de Lentinelli. Si la cuela por arriba de la barrera, Ramos o fuerte y feo por afuera, Batista, ojo. Toma carrera, tiempo cumplido, busca el descuento ahora Deportivo. Tras la pelota está Batista, tras la pelota está Ramos. Se tiene fue Batista, se tiene fue Ramos, pero le puede pegar uno, le pegó Ramos, tira al arco. Gol de Deportivo Maldonado Ramos, pero terrible bombazo, les dije. Si la pelota va por arriba de la barrera, colala que va con nata, sacala de adentro. 4-2 se pone el partido y se puso precioso. Está bien, Arce. El 4-2 está bien. Buen tiro de Ramos. Descontó Deportivo. El arma que tuvo Deportivo Maldonado para este partido fue el tiro libre. La pelota quieta. ¡Qué golazo! ¿Cómo le pegó Federico Ramos para marcar el descuento? 2-4 se pone la cosa. La, la, la.